Ninel Conde se lanza al agua nuevamente y nada más y nada menos con el aprendiz de delincuente Larry Ramos. Entérate cómo sucedió esto y en dónde pasó el día de hoy en Famous Close Up. Ninel Conde se siente en su plena felicidad en este preciso instante, pero a pesar de que a ella le hicieron la propuesta de matrimonio y dijo que sí, todos los medios de comunicación, en vez de estar celebrando y poniendo en primera plana a este bombón y felicitándola, está sucediendo todo lo contrario. Y es que resulta y acontece que ya más de un periodista del mundo del espectáculo está tildando a Ninel Conde como esa mujer que no sabe tomar ni una buena decisión en su vida. Todos conocemos el pasado amoroso, que es un poco controversial y polémico, de Ninel Conde, y sin embargo aparentemente ella no ha aprendido de sus errores, porque actualmente tiene una pareja que es un aprendiz de delincuente, e incluso en Estados Unidos este hombre estaría siendo demandado por más de 6 personas, quienes lo acusan de robar más de 28 millones de dólares. Y aunque ustedes no lo crean, pues esto realmente ya está más que confirmado, no es un chisme de pasillo, y en múltiples ocasiones a través de Famous Close Up te hemos mostrado cada prueba y cada documento que ha salido a la luz. Sin embargo, en esta ocasión pues todos están tildando a Ninel Conde de que está totalmente ciega, de amor o por interés, porque muchas personas y fuentes cercanas a Ninel Conde comentan que Ninel estaría con Larry Ramos simplemente por interés, ya que este hombre posiblemente le estará soltando algo de lanita que ella necesita para pagar su lujosa vida y muchos abogados. Sin embargo, Ninel Conde la vimos bastante insistente a través de sus redes sociales, pidiéndole y casi rogándole a Larry Ramos que le diera el anillito, porque mientras que ella estaba celebrando su cumpleaños en Turquía, pues Larry Ramos la sorprendió con un cuarto lleno de globos y lleno de regalos. Y aquí Ninel Conde le hizo un comentario de que ella todo esto ya lo tenía, que lo único que le faltaba era la propuesta, y aparentemente Larry Ramos se dio a esta petición y por fin la sorprendió con la sortija que tanto esperaba Ninel Conde. De hecho, Ninel Conde ya habló acerca de este tema y nos dijo cómo sucedió y cómo Larry la sorprendió. Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Suma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las 9 de la noche. Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles de postres con letreros y Larry sacó el anillo. Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo momento, me hace saber que me admira. Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él, y menos el día de mi cumpleaños, y sin pensarlo le dije que sí. Estoy muy feliz por tenerlo en mi vida, así que dije que sí, me caso. Estas serían las declaraciones de Ninel Conde acerca de cómo la sorprendió el mismísimo Larry Ramos. Sin embargo, como les comenté en un principio, hay muchas fuentes cercanas a Ninel Conde quienes comentan pues que Ninel únicamente podría estar con Larry Ramos por interés, ya que ella generalmente cuando está con un hombre pues no lo hace de forma únicamente por estar enamorada o por estar cautivada por la belleza o por el cariño de otro hombre. Generalmente ella se guía y se cautiva por su billetera. Todos sabemos que actualmente Larry Ramos cuenta con más de 28 millones millones de dólares que se ha robado, y no sabemos en dónde los tiene guardados. Quizás esté haciendo un complot con la mismísima Ninel Conde. Para Ninel Conde pues no sería su primer matrimonio, ya que ella anteriormente estuvo casada con Ari Telch, Juan Cepeda y su actual expareja, y que tienen muchísimos conflictos, el mismísimo Giovanni Medina. Para Larry Ramos tampoco sería la primera vez que él contrae nupcias con una mujer mayor que él, ya que anteriormente pues estuvo casado con una señorita llamada Carla Newman, y que posiblemente esta tenga muchísimas pruebas guardadas que pueden vincular a Larry Ramos con diferentes estafas y terminar de meterlo en la prisión en Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Cuáles creen que sean los intereses de Ninel Conde en este matrimonio? Los leo acá abajo en los comentarios, y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.